La información la ofreció este martes el vocero del Frente Amplio de Lucha Popular Falpo en esta ciudad, Raúl Monegro, quien explicó el encadenamiento lo realizarán en la semana próxima. Sí, mira, el día 6 a las 10 de la mañana frente a la gobernación, el Movimiento Social Popular San Francisco de Macorís dándole seguimiento a la lucha, a la movilización para que se construyan las obras de este pueblo, tenemos un encadenamiento. Yo creo que las autoridades deben participar, este pueblo debe participar y exigirle a las autoridades que resuelvan de una vez y por todas las demandas que están planteadas, como la Plaza de la Cultura, la carretera San Francisco Macorís, Río San Juan, el puente de Ugamba, el asfaltar los sectores populares de las organizaciones y también que se construya el sistema cloacal que es obsoleto, entre otras demandas como una ciudad universitaria. En ese sentido estaremos ahí, estaremos exigiendo, y yo creo que una actividad innovadora, simbólica, pero con mucha contundencia para que las autoridades entiendan que este pueblo está en pie de lucha y que no va a parar. El dirigente popular dijo que las múltiples actividades de protestas que se han llevado a cabo en los diferentes grupos populares desde inicio de este año evidencia las necesidades que posee el municipio. El mensaje que nosotros queremos llevar es que la patria está en peligro, que la situación económica, social, política, de seguridad de este país atenta contra la vida republicana, contra lo que Duarte, Mella y Sánchez soñaron, Luperón. En ese sentido, estamos en pie de lucha porque la época lo amerita, porque el tiempo lo amerita y porque este país no puede sucumbir en esta situación que vive precaria y de situaciones difíciles. Yoani Cordero, NTN, su noticiero regional.